tiempo de radio de la UNED en Radio 3 hablamos de las radios comunitarias y de sus vínculos con la animación sociocultural y la educación social, con Mariano Sánchez Molina, presidente de AMARC Europa, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y Miriam Meda González, presidenta de la Red de Medios Comunitarios de España, en un espacio que nos proponían los profesores de la Facultad de Educación Ángel Luis González Olivares y María Luisa Sarrate Capdevila, y que podemos escuchar completo en canalUNED.com y también en YouTube UNED Radio. En Radio 3 nos quedó pendiente hablar de algún programa. Las radios comunitarias trascienden fronteras a través de Internet, creando redes que hacen posible, en colaboración con otros medios también comunitarios, la participación en la construcción de una realidad en la que convivan lo global y lo local. En definitiva, que escuchemos otras voces. Muestra de ello son los boletines semanales y otros documentos sonoros de la red Nosotras en el Mundo, que desde el año 2006 construye puentes de comunicación entre los movimientos de mujeres de América Latina y de Europa, dando protagonismo a las voces de las mujeres como fuentes informativas, como una estrategia también para enfrentar las desigualdades de género. Informativo Red Nosotras Radio. Las voces de América del Sur, Mesoamérica y Europa. Sin censuras y sin interferencias. Sin censuras, sin interferencias. En el informativo de Red Nosotras Radio. Informativo Red Nosotras Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido. Comenzamos a recorrer a partir de este momento un nuevo compacto de noticias. Iniciamos el viaje informativo de cada semana por América del Sur, Europa y Mesoamérica, desde Red Nosotras Radio, en colaboración con esta emisora. Red Nosotras en el Mundo. Estos son los principales titulares en esta semana informativa. Europa, dos formas de tejer de las mujeres en el norte y en el sur. La consulta ciudadana contra las privatizaciones en España. América del Sur, Uruguay, luz multicolor para el matrimonio igualitario. Chile, salud multicultural. Mesoamérica, México, defensoras en la mira por combatir feminicidio. Nicaragua, piden capacitación a hombres en tema de violencia. Es una producción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo. En Argentina, El Salvador y España. Todas las semanas en Red Nosotras Radio. Colectiva y feminista por Internet. Red Nosotras Radio. Otro ejemplo de colaboración en red es el informativo Más Voces, un proyecto que surge desde la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y con el apoyo de la Red Estatal de Medios Comunitarios. Esta es la cabecera del pasado 24 de abril. Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. La tragedia en Boston, en Estados Unidos, puede ser o convertirse en una excusa perfecta para frenar la ansiosa reforma migratoria. La oposición venezolana busca apoyo en Europa para deslegitimar al gobierno democrático de Nicolás Maduro. La delegación del gobierno de Madrid moviliza a 1.400 policías antidisturbios para intentar disuadir de la manifestación convocada para el 25 de abril bajo el eslogan Asedia el Congreso. Y terminaremos con una entrevista al periodista y escritor Pascual Serrano sobre su libro, el último libro publicado, titulado La comunicación jibarizada, cómo la tecnología ha cambiado nuestras mentes. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos. Informativo Más Voces. Nos parecía de gran interés hablar o que nos detallarais las líneas generales y el desarrollo del programa Más Voces hecho en la red.
Mariano, Miriam. Más Voces es un programa que se arma con la participación de todas las radios comunitarias, de muchas de las radios comunitarias que después lo emiten, ¿no? Este es el mecanismo, prácticamente, es un media hora de programación donde los contenidos son contenidos informativos producidos por las diferentes radios comunitarias que se agrupan en torno a este informativo. Hoy creo que son en la actualidad más de 100 emisoras de habla hispana los que están emitiendo este programa. En América Latina lo sacan muchísimas emisoras, en Estados Unidos también, a través de la Red Pacífica se está sacando también este informativo. ¿Tiene una periodicidad? Sí, es diario y es de media hora de duración. Y está hecho y producido de esa manera. Lo normal es que son reportajes en torno a 10 minutos, algunas entrevistas también en torno a 10 minutos, y la idea es hacerlo en profundidad. O sea, no es una información rápida de titular, sino que es una información que se pone en contexto, que se busca también otros actores que puedan participar de la información, una información contrastada, y además una información hecha en profundidad, ¿no? Con todo lo que la radio también tiene la posibilidad de hacer profundidad. 10 minutos, dices, para un reportaje parece que es muy poco. Pero, bueno, los que hacemos radio, los que hacen radio, saben que 10 minutos para una información es bastante. No sé, Miriam, si querías tú apuntar alguna cosa más sobre el programa. Sí, yo creo que aquí lo que también deberíamos destacar es que este programa es un hito, no solo por sacarlo adelante, es decir, por tener una idea, realizar el proyecto y comenzar a emitirlo, sino porque se mantiene en el tiempo. Claro. Que muchas veces crear proyectos es muy fácil, aunque requiera mucho trabajo, pero es relativamente sencillo. Pero el hecho de mantenerlo y mantenerlo con una periodicidad diaria, no recuerdo en qué año se realiza. Yo creo el programa. Que fue en torno a los 90, 96, 97, 98, por ahí es cuando inicia. Más inician o menos emisiones. Claro, es un indicador de una evaluación positiva rápido. Efectivamente, efectivamente. Y es un ejemplo de que las radios comunitarias, los proyectos de comunicación que nosotros tenemos, no competimos entre nosotros, sino que nos apoyamos en la colaboración mutua a todos los niveles. En este caso, es una colaboración informativa, es decir, yo tengo una información, Vallecas tiene una información, una radio argentina, ¿por qué no?, puede tener una información, y todo eso lo juntamos, pero la colaboración se da a todos los niveles, a todos. Entre nosotros no competimos. ¿Por qué? Porque el objetivo es el mismo. Claro. El objetivo es el mismo, entonces no tiene ningún sentido esa competitividad, y eso es algo que yo creo que el Más Voces lo refleja, ¿no? Que puede estar el Más Voces en esa punta del iceberg, que por debajo, obviamente, tiene muchísimo trabajo en ese sentido y muchísima colaboración, muchísimas personas, muchísimos oyentes. O sea, estamos hablando de la gente que produce el informativo, pero no nos hacemos una idea de la gente que lo escucha. Por en varios continentes. Sí. Y creo que esta es una experiencia de trabajo en red, sin ninguna duda, ¿no? Pero hay más que han producido los medios comunitarios, los medios alternativos. Por ejemplo, hay la agencia Pulsar, una agencia de información y de noticias que se desarrolla en América Latina y que nosotros también utilizamos. El Más Voces utiliza producción de la agencia Pulsar, ¿no? Es también otro ejemplo de el trabajo en red, ¿no? O la red Nosotras en el Mundo, que trabaja sobre todo temas en relación con el tema de las mujeres, la liberación de las mujeres, la discriminación de la mujer, este tipo de cuestiones, tanto en América Latina como en Europa, y que también es una experiencia, es un ejemplo más del trabajo en red, que era un poco lo que decía Miriam, ¿no? Este espíritu colaborativo los medios comunitarios. Y que hoy se impone obligatoriamente. Sí, es absolutamente necesario. Necesario. No sé si Ángel Luis se queda con alguna pregunta. No, simplemente comentar que el programa Más Voces, pues claro, es un ejemplo de colaboración y participación en red y que divulga una información muy interesante, sobre todo porque hace documento de ese archivo, hace un documento que puede ser rescatado en cualquier momento y que un recurso interesante para los oyentes. Así es. Ya terminamos agradeciendo de nuevo a nuestros asistentes y por toda la información y además el entusiasmo con que viven esta experiencia. Tiene que salir a la fuerza. Gracias. Muy bien.
es una organización no gubernamental al servicio del movimiento de la radio comunitaria que agrupa cerca de 4.000 miembros y asociados en más de un centenar de países en todos los continentes. Mariano Sánchez Molina, el director de Radio Vallecas, es el presidente de AMARC Europa. En España, la red de medios comunitarios es un espacio que aglutina, coordina y defiende los fines de una diversidad de medios, iniciativas y prácticas de comunicación ciudadanas englobadas dentro del denominado tercer sector de la comunicación. La coordinadora y presidenta es Miriam Meda González, directora de Radio Ritmo, una emisora de carácter social que se ubica en el municipio de Getafe, en Madrid. Para conocer más de cerca las actividades que se desarrollan en torno a las radios y medios comunitarios, talleres, cursos, sus producciones, sus foros, solo tenemos que entrar en la web de una de estas radios comunitarias. Por ejemplo, Radio Vallecas, www.radiovallecas.org, Radio Vallecas con K, o en Radio Ritmo, www.radioritmo.org. Nos llevan también a otras emisoras y asociaciones. Cerramos este espacio con una pequeña muestra que antes avanzábamos. Los programas completos en www.masvoces.org y en www.rednosotrasenelmundo.org. Informativo Red Nosotras Radio. Las voces de América del Sur, Mesoamérica y Europa. Sin censuras y sin interferencias. Sin censuras, sin interferencias. En el informativo de Red Nosotras Radio. Informativo Red Nosotras Radio. Suma Manuela es un proyecto que promueve los derechos económicos de las mujeres del movimiento Manuela Ramos de Perú, junto con Economistas Sin Fronteras de España. De visita en nuestro país, las Manuelas vienen a intercambiar culturas y formas de tejer. Conocerán aquí el movimiento Urban Knitting, la acción de guerrilla ganchillo, y ellas nos compartirán su labor feminista y abrirán espacios para promocionar sus tejidos artesanales. Nos habla Verónica Gálvez, del movimiento Manuela Ramos. Nos seguimos quedando con la información que nos llega desde el Estado español. España está viviendo la mayor vulneración de derechos desde que comenzó la democracia. La ciudadanía española es la que está sufriendo los recortes y las privatizaciones de los bienes más elementales como el agua, la sanidad, la educación, la vivienda o el trabajo. Ahora, las compañeras de Red Nosotras en Argentina nos comparten las noticias de América del Sur. Las escuchamos. Muchas gracias, cumpas. Ahora mismo compartimos las noticias en el sur del continente. Nos trasladamos hacia Uruguay, que se ha transformado hace muy poquito tiempo en el segundo país en la región en tener una ley de matrimonio igualitario en un proceso colectivo. La información hace que ahora crucemos la cordillera y nos traslademos hacia territorio mapuche. Chile cuenta con un programa de salud multicultural, una ley sanitaria que promueve el derecho a tener una asistencia médica desde la cosmovisión ancestral mapuche. Beatriz Painiqueo es una facilitadora de salud multicultural y desde la comunidad Peñalolén comparte quiénes son y por qué se acercan a la medicina mapuche. Al principio se discutía el tema, pero siempre fue pensado como hacia la comunidad, particularmente mapuche, como eso es la defensa máxima que hacíamos. Sabemos que la salud huinca es abierta a todo público, por lo tanto nosotros igual. Con las noticias viajamos hacia Mesoamérica con la siguiente información. En 20 años, lejos de disminuir, la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua se ha exacerbado y ahora las defensoras de derechos humanos que denuncian el feminicidio y exigen justicia para las víctimas y sus familias pagan incluso con sus propias vidas. La fundadora... Nos quedamos con la información en Centroamérica. Las compañeras de Radio Voz de Nicaragua nos comparten la siguiente información. Mujeres de diferentes comunidades y organizadas con el Movimiento Comunal de Matagalpa esperan capacitación y organización para los hombres para que manejen correctamente la Ley Integral contra la Violencia. Doña Lesbia Cantanero, de la comunidad de Apante Grande, afirma que la ley no está siendo comprendida y es urgente la capacitación a los hombres al consultar esta situación con otras compañeras de la localidad.
que habría que capacitar a los hombres, hacer círculos de hombres, de estudios sobre esta ley para que ellos entren en conciencia y recapaciten y tengan el conocimiento de esta ley para que ya dejen de asesinar mujeres. Para mí, yo pienso también que los hombres... Es una producción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo. En Argentina, El Salvador y España. Todas las semanas en Red Nosotras Radio, colectiva y feminista por Internet. Red Nosotras Radio. Informativo más voces. El Foro Social Mundial puso en marcha desde el martes y hasta el sábado sus sesiones con la participación de 127 países y más de 4.000 organizaciones sociales, políticas y alternativas del planeta. Este evento se celebra por primera vez en un país árabe y concurren más de 30.000 personas para debatir en talleres acerca de los derechos de las mujeres, la ecología, el cambio climático y los movimientos sociales en esa región. En este foro, que se está conociendo como el Foro de la Dignidad, se está rechazando al capitalismo salvaje y a todo modelo de desarrollo que cosifica, marginaliza y violenta a las personas. Paralelo al Foro Social Mundial, se realizó también la tercera edición del Foro Mundial de Medios Libres, en el que comunicadores de medios comunitarios y alternativos debatieron sobre las vías para democratizar la información y crear un área de medios libres. Entrevistamos a Mariano Sánchez, de Radio Vallecas, de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y la Red de Medios Comunitarios, quien estuvo presente en el Foro Mundial de Medios Libres. Un saludo, Mariano, cuéntanos qué se ha trabajado, cuáles han sido los objetivos, qué ha pasado en el Foro de Medios Libres. Un saludo, buenas tardes. Bueno, principalmente lo que pretendía este Foro Social Mundial de Medios Libres y Comunitarios era dar visibilidad, sobre todo, a muchos de los medios de comunicación que se están desarrollando en toda la zona del norte de África y Oriente Medio, esta zona que además en los últimos tiempos ha tenido varios avances e incluso podemos recordar, ¿no?, la primavera árabe, la revolución de la primavera árabe, y que ha permitido que muchos medios comunitarios, sobre todo radios comunitarias, hayan florecido en muchos de estos países, ¿no? Y ahí pudimos observar cómo había habido medios, radios principalmente, que salen en la web y que también salen en FM, ¿no? Túnez, por ejemplo, ha tenido un resurgimiento, ¿no?, de este tipo de medios. Quizá la legislación ahí, que todavía no existen prácticamente legislaciones en ninguno de estos países, pero sí la revolución ha permitido que muchos de estos jóvenes principalmente hayan podido promover medios comunitarios para dar otra voz, ¿no? Y como digo, Túnez principalmente ha sido uno de los que más medios estaba aportando en esta reunión de medios libres y comunitarios que se hacía en el entorno del Foro Social Mundial que empieza. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canalUNED.com y en YouTube, UNED Radio.